uno de los aportes más significativos de la sección costarricense de la Asociación Internacional de Críticos de Arte a la escena cultural y artística costarricense ha sido el desarrollo por primera vez de los premios de la crítica AICA. Es la primera edición de este certamen que hace reconocimientos específicos a áreas invisibilizadas del quehacer cultural, como la curaduría, la crítica, cierto tipo de producción e investigación estética, así como también áreas propiamente del desarrollo y la difusión a cargo de personas e instituciones. Y para ahondar sobre este premio, cuya primera edición oficialmente será dada a conocer el próximo 15 de febrero en la Biblioteca Nacional durante el acto de premiación de los galardonados en 10 categorías, me encuentro con María Amalia Sotela Borrasé, quien es justamente la coordinadora del Comité de los Premios en su primera edición. María Amalia, es una gran responsabilidad la que te has puesto y echado encima. ¿Me he puesto o me han puesto? Pero sí, yo estoy muy contenta porque pienso que cuando uno le interesa algo, cuando uno le interesa alguna rama del quehacer humano, hay que comprometerse. Entonces, la verdad, estoy contenta con este trabajo que nos hemos impuesto. Y bueno, muy contenta también de poder contarles que el 15 de enero ya enviamos los resultados. El acta oficial. Sí, es el acta oficial de los premios AICA 2022. Esta labor de comité que ella coordina no son jurados. O sea, normalmente pensamos en un premio y pensamos en un jurado, nacional o internacional, no importa. Pero aquí no somos jurados. Aquí básicamente el trabajo de ella es servir como facilitadora en el acopio de los votos, de las nominaciones que cada miembro está autorizado a hacer como parte de AICA. Es muy importante, claro que sí, porque si no podría entenderse que uno es jurado. No, estamos recogiendo el sentir y las propuestas de los miembros de AICA. Y además estas deben ser razonadas. Se ha establecido desde el principio del año para esta edición un reglamento, que es un reglamento además alineado internacionalmente con otros capítulos de AICA en Brasil, Argentina y República Dominicana que tienen más experiencia. Y como si fuera poco, se usa un formulario estructurado en el cual cada uno tiene que justificar. No basta decir me interesa tal exposición o tal artista o tal publicación. Debo decir además por qué. Debo adjuntar evidencia. Evidencia, exacto, porque además de repente a uno se le ocurre que le cayó bien tal persona y ni siquiera fue a ver la exposición. Y lo va a proponer jamás, imposible, porque cada propuesta viene, como dice Juan Carlos, sustentada en documentación gráfica, fotos de la exposición, fotos de uno como espectador, etc. Bueno, yo quiero contar algo fuera de guión y fuera de todo, para los que no saben. Juan Carlos Flores es presidente de AICA Costa Rica y vicepresidente de AICA Internacional, que eso pues realmente es un honor. No solo para él, sino para todos los que formamos parte de AICA. Gracias, María Amalia. Y bueno, como estamos compartiendo cosas que no hemos dicho, hay que indicar que estos premios ciertamente van a tener una visibilización en un acto oficial en la Biblioteca Nacional el 15 de febrero. Pero además van a estar en varias ventanas. Van a aparecer en la página internacional de AICA Internacional, que reúne a más de 5.000 críticos en 95 países. Y como si fuera poco, vamos a aparecer también en la publicación que actualmente estamos dirigiendo para AICA Latinoamérica y el Caribe, que se llama AICA Próxima, donde vamos a visibilizar estos premios, porque en el mes de marzo es cuando la mayoría de los capítulos de AICA en el mundo desarrollan sus premiaciones. Entonces va a ser un número muy especial, es el cuarto número de este newsletter que desarrollamos para AICA Internacional y en el cual va a estar Costa Rica igual que otros 10 países que están haciendo premios. Son cosas realmente valiosas. Y aquí donde nos ven conversando, la verdad es que hemos trabajado bastante. Bastante. Estaba yo recordando, que anoté porque son muchas fechas, muchas cosas, que hace poco, en diciembre, tuvimos una reunión por Zoom. Nos ha colaborado muchísimo Laura Rodríguez. La Biblioteca Nacional. De la Biblioteca Nacional, bellísima persona. Gracias, Laura. Aprovechamos para agradecerte todo tu apoyo. Estuvimos Laura Rodríguez, Otto Apuy, Carlos y yo para ir organizando detalles del día de la premiación. Es muy interesante esto que estás citando, María Amalia, porque el 15 no solamente vamos a anunciar los premios en las 10 categorías, sino que vamos a inaugurar una exposición que es retrospectiva y que va a estar 2 meses allí
y que se refiere a la categoría del maestro consagrado. O sea, es un maestro en la pintura, en la gráfica, en la escultura, y van a conocer ustedes quién es, que ha trabajado más de 40 años continuos. No se entrega el premio a un maestro que se retiró, no, se entrega a un maestro que como artista se encuentra activo e inmerso en su quehacer y en su aporte a la cultura. Exacto, y en este caso, que acabamos de enviar en privado, no nos pregunten de por si no les vamos a contar, es una persona además comprometida con la sociedad. Absolutamente. Con el quehacer, con los materiales. Y con la contemporaneidad, les adelantamos eso. Sí. Porque muchas veces se piensa que cuando miramos a consagrados nos referimos a artistas tradicionales. No, de ninguna manera. Nos referimos ciertamente a un artista disciplinado, pero con una visión contemporánea muy interesante, que sabemos que les va a interesar y les va a traer a una nueva generación de espectadores, críticos y artistas. Pero son 10 categorías muy bien conceptuadas, conceptualizadas, que recogen valores importantes ser crítico, y realmente estamos contentos. Cuando uno hace un trabajo con alegría, con gozo, con compromiso, no lo siente, pero hemos trabajado mucho, Juan Carlos. Así es. Para este evento esperamos cerca de 80 personas en el auditorio de la sala principal de la biblioteca. Sí. Es por invitación, pero para lograr una participación activa y que usted también pueda ser testigo de lo que va a pasar, se va a transmitir en vivo el acto completo de la entrega de premios, que dura cerca de 60 minutos. En esos 60 minutos vamos a escuchar los razonamientos, vamos a escuchar a algunos de los premiados. Exacto. Que brevemente van a poder tomar el micrófono y comentar. Van a estar allí las personas galardonadas, hombres y mujeres de la cultura costarricense, pero también vamos a poder trazar líneas hacia futuro, y esto es una parte muy valiosa de los procesos que hemos iniciado en AICA, porque no es un proyecto fijo, rígido, establecido en piedra, sino dinámico. Estamos creciendo. Y yo creo que para crecer has propuesto algunas cosas muy interesantes en el documento que enviaste a la Junta Directiva de AICA. Sí, algunas de las cuales creo que... Vale la pena mencionar. Sí, creo que sí. Bueno, yo conversando con Juan Carlos le comentaba, yo como miembro de AICA considero que tenemos que proponer a los demás miembros y a los nuevos miembros, que esperemos nos enriquezcan también, que tengamos un mayor compromiso. Los premios AICA son anuales, los que estamos entregando son 2022. Para 2023, que ya empezó, desde enero, que ya estamos al 15, ajá. Bueno, estamos a más del 15, sí. Cuando ustedes vean nuestro video, ya hay mucho que ver. O sea, desde ya, desde este momento, si nos gusta, o sea, esto nos gusta, estamos aquí porque nos interesa. Si nos interesa comprometernos con visitar, con investigar, con averiguar qué hay en la Galería Nacional, qué hay en el MAC, qué hay en la Sala del Patrimonio, en las galerías privadas, ir, disfrutar, anotar, documentar, empezar a escribir esa primera semillita que luego se convierte en el proceso de la acción crítica, anotar. Y en todos los campos, porque son 10 categorías, pero por lo pronto tenemos que comprometernos en visitar las exposiciones. Y una cosa interesante, como no hay tampoco una gran cantidad de críticos, hay muchos historiadores, hay muchos comentaristas, hay muchos cobradores, pero como que el gremio propiamente de la crítica sigue siendo limitado en tamaño en el país, aunque estamos invirtiendo en una nueva generación de críticos, la realidad es que es importante también visibilizar el trabajo. En AICA no pensamos en los miembros como gente que viene a ocupar un lugar tipo fósil. No. Si usted es miembro de AICA, se espera que usted publique al menos una vez al año. Que uno visite, vea, anote, se informe, reflexione, se actualice. Informe, se actualice, escriba y, como me decía Juan Carlos, María María, de nada sirve que vos tengas en la biblioteca en papel no sé cuántos artículos. Tenés que visibilizarlos y de manera digital. Así es el mundo ahora. Y venimos con varios proyectos este año muy interesantes. Uno de ellos es nuestra propia revista digital, la cual va a ver la luz en el mes de mayo. Va a ser cuatrimestral. Y en ella no solamente vamos a volcar la información de las ponencias, de los webinarios que han sido muy robustos en el año 2022, sino también los demás documentos, insumos, artículos, entrevistas y demás que se están generando en esta dinámica crítica y sociedad. Y quería mencionar otra cosa.
parte, Juan Carlos, las veces que yo he podido participar en las reuniones de Aula Encendida, yo me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Cuando uno va, llega a un lugar, se sienta, abre los oídos, la mente, el corazón también, y aprende, y está escuchando algo que vale la pena, que no es algo que se repite, que no es algo que está por ahí, ya eso lo he oído 20.000 veces y yo vine aquí solo por cumplir. Las veces que yo he asistido a Aulas Encendidas, o sea, yo lo he disfrutado y he aprendido, porque hay gente muy valiosa dando aportes de lo que saben y lo que conocen. Y bueno, para recordar, porque la gente puede ser un poco despistada, por lo menos yo, la fecha es 15 de febrero. En la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional, a partir de las 5 de la tarde. 5 de la tarde y lo más tardar a las 7. ¿El evento va a ser transmitido en vivo? Sí. Y por supuesto en el auditorio van a estar los invitados, es un núcleo o una masa crítica muy importante, por lo tanto no hay tampoco como espacio para miles de personas. Pero por lo menos usted va a poder ser testigo de qué está ocurriendo y en qué estamos invirtiendo. Y también va a poder tomar el pulso a lo que está pasando en la cultura. Y otra cosa, no sé, Juan Carlos, ¿qué te parece? Hay personas que han dicho, ¡ay, qué saica! ¡Ay, me interesa! Bueno, acercarse a la directiva, acercarse a Juan Carlos Flores. Hay muchas formas de... Nuestra página web, de nuestro blog. Porque claro que hay requisitos, pero son requisitos factibles. Hay que poner esfuerzo, un poco de disciplina, cumplir con algunas cosas, pero sería delicioso que AICA crezca con el aporte y el conocimiento de muchos de ustedes. Así que los invitamos. Muchas gracias por tu buena labor y también por el aporte que ha hecho Alfonso Chase e Inés Trejos como parte del comité. Claro que sí. Y nos vemos el 15 de febrero en la Biblioteca Nacional. 5 de la tarde. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga, de AICA Costa Rica.